Momento de trasladarnos al escenario internacional. Ya está con nosotros, le damos la bienvenida al doctor Pablo Webe, analista internacional. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros de la producción, el control central, Teleaudiencia Federal. Es un gusto estar en comunicación con cada una y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a pedir que nos mejoren un poquito el retorno porque lo estamos escuchando algo bajito y por lo demás, bueno, como cada martes, la propuesta tiene que ver con recorrer los principales títulos del mundo, la información, bueno, que por supuesto nos convoca como cada semana en el escenario que está generando a esta hora este conflicto en Ucrania y la cuestión energética, ¿no? Puntualmente para el día de hoy como tema de agenda. Parece mentira, Marina, que estemos hablando de temas que casi serían cotidianos en América Latina. Estoy hablando de recortes en la energía o de cortes en la prestación de algunos servicios. Le comento concretamente, la Federación Rusa, sob pretexto de mantenimiento, hoy redujo desde la primera hora de hoy al mínimo el envío de gas por el gasoducto Nord Stream 1. Que es, hay dos en este momento, pero el Nord Stream 2 no está habilitado porque el gobierno alemán bloqueó precisamente dentro de las sanciones a la Federación Rusa la apertura de ese segundo gasoducto. La Federación Rusa entonces lo que dice es, perfecto, bueno, ustedes saben que si dependen de un solo gasoducto yo lo tengo que mantener. Perfecto, le ha disminuido al mínimo el envío de gas. Esto encendió las alarmas en toda la Unión Europea. Pero por favor, mire este video y mire cómo Macron interrumpe protocolarmente al presidente Biden y le manifiesta concretamente, le puedo asegurar que si escucháramos el audio, mire ese. A ver, ¿cómo se acerca? Sí, está subtitulado, así que vamos a pedir que nos saquen el zócalo, así podemos enterarnos de qué estaban hablando los mandatarios. Te lo digo de memoria. Le dice, bueno, ahí está, perdón sí. Por el interrumpón. Fíjese, hablé con su asesor, llamé para pedir incrementar la producción. Se presume que Macron habló con los árabes y que le está transmitiendo a Biden un mensaje. Me dijo dos cosas, que están al máximo y que están del todo comprometidos. Mire la cara de Macron, por favor. Y fíjese la mirada de Biden. Los saudíes pueden incrementar un poco, 150.000 barriles al día, pero no tienen una gran capacidad. Esto también, Marina, sí, abre sospechas sobre la posibilidad económica de Arabia Saudita para el mediano plazo. Cuidado, porque dependen exclusivamente del petróleo y Arabia Saudita en los próximos 20 años va a haber reducida su capacidad de producción. Fíjese el último diálogo cuando le dice preferible hablemos adentro. Quizá deberíamos ir adentro. La cara creo que habla por sí sola de todos los secretarios, de todos los asesores y de varios presidentes. Esa fue la última reunión del G7, Marina. Hay algunas versiones, precisamente ahora en la noche tengo que ir a dar una charla a organizaciones intermedias de la ciudad sobre eventualmente la confrontación entre el G7 y los BRICS. Bueno, lo concreto. El G7 usted sabe que son las siete economías más poderosas del mundo, donde no está Rusia, donde no está China, son occidentales, por supuesto, más Japón. Y en este sentido le digo que esto que usted anunciaba hace un rato, que la Unión Europea acordó bajar el consumo de gas un 15% para el próximo invierno, que comienza en diciembre, ha impactado de distinta manera en varios países. Por ejemplo, España no está en condiciones de bajar más del 7 u 8% el consumo de gas. Súmele esto la inflación, súmele el aumento de los impuestos, súmele el aumento en el precio de los combustibles y el aumento de la energía eléctrica, que en España es tremendo. Estamos hablando de 700 euros mensuales para una familia tipo en el consumo de electricidad. Pero hay algo que es casi, le diría, tragicómico, Marina. Suiza, eso que pensábamos, ir a esquiar a Suiza, ir a conocer Ginebra, Berna, los Alpes suizos, le comento que están acaparando leña para el próximo invierno, sí. Y se habla de que podría llegar a haber cortes de luz de hasta 4 horas para el próximo invierno. Hay un problema porque la leña
gracias a las leyes del mercado, ha aumentado un 10%. Y los vendedores dicen, mire, la leña no es un producto elástico para vender porque se requieren 2 años para secarla. Un diputado liberal del Cantón Occidental de Boev ha dicho que va a presentar un proyecto de ley en el Parlamento Confederal, recuerde que Suiza es una confederación, para permitir que se tale la base de los bosques. Y se cree que lo van a aprobar y de esa manera entonces ir preparándose para, como bien dice el Zócalo, plan de ahorro forzoso. La verdad es que hoy me estuvieron preguntando de una radio del exterior, Marina, si creo que esto puede ser el preludio de un conflicto que de lo económico pase a lo comercial. Yo creo que sí, yo creo que sí, con los distintos boicots a lo que se va a empezar a sumar China. Y si esto podría llegar a derivar en algún conflicto militar. Yo hace 2 meses le habría contestado que sería irracional y no lo creo. Hoy, Marina, me permito decir que la irracionalidad es tal que ya no puedo descartar que haya un conflicto directo entre Estados Unidos y la Federación Rusa luego de la última aclaración de Biden, que dijo que no solamente va a esperar que los rusos ataquen algún país de la OTAN, sino que si algún ciudadano norteamericano es lastimado o asesinado en Ucrania, Estados Unidos va a reaccionar militarmente. Bien, bueno. Abandonamos este escenario, nos vamos a Estados Unidos justamente. Biden en las últimas horas criticó a Trump por no ser enérgico y no actuar con coraje frente a lo que fue la toma del Capitolio. Y por su parte Trump estuvo encabezando un acto en Florida donde, bueno, se esgrimieron consignas y banderas que generaron mucha inquietud, Pablo. Marina, es muy preocupante por varias cuestiones. Primero, usted ha hecho una excelente introducción a la información porque Donald Trump ya no solamente no oculta que estuvo detrás ideológicamente de la toma del Capitolio, sino que está buscando deliberadamente ser penalmente imputado para quedar como una víctima y que exista algo así como una especie de operativo clamor para las próximas elecciones presidenciales. El acto al que usted hace referencia fue en Tampa, a donde participó Donald Trump, pero también la diputada ultraderechista Marjorie Taylor Greene, que es la lideresa del sector más violento y más duro del Partido Republicano. Le comento que ella fue la que pidió dentro del Partido Republicano la expulsión de las hijas del ex vicepresidente de Bush, hijo, quienes, como usted sabe, pertenecen al colectivo LGBTIQ y que son las más moderadas dentro del Partido Republicano y que inclusive ellas votaron por Biden. Esta mujer, Taylor Greene, junto con Trump, participaron de un acto en apoyo a los candidatos a diputados para las elecciones ahora de noviembre, donde un grupo del Partido Republicano de Florida utilizó banderas neonazis, símbolos de las SS, de los servicios secretos, en los brazos, y además repartieron bibliografía antisemita. El Partido Demócrata, como usted bien planteó, ha hecho de la boca del presidente Biden una fuerte crítica, pero además el exgobernador Crist, demócrata del estado de Florida, acusó al actual gobernador republicano DeSantis de ser cómplice de esta avanzada antisemita. Marina, yo estoy muy preocupado porque más allá de las posiciones ultras de los partidos de derecha, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Perú, de Chile, de España, de Francia, de Estados Unidos, hay un fuerte componente antisemita. Y cuidado, Marina, porque esto tiene mucho que ver con alguna advertencia que ha hecho recientemente el Mossad en una filtración al New York Times. Bueno, queríamos referenciar justamente eso. Bueno, además del aniversario, en los últimos días se conoció ese informe. La DAIA y la AMIA rechazan, siguen señalando a Irán. Bueno, ¿cómo lo ve, Pablo? A ver, Marina, yo soy de los que creen, junto con Tony Coleman, junto con Pablo Dugan, junto con
Gabriel Levinas, que en realidad la investigación en Argentina, si es que se la puede llamar investigación, deliberadamente fue inducida por el Departamento de Estado de Estados Unidos para buscar la responsabilidad de la República Islámica de Irán en un momento en que la política exterior de Estados Unidos, del presidente Bill Clinton, buscaba cualquier excusa para justificar un ataque a la República Islámica de Irán. Esto cambia luego durante el propio gobierno de Clinton a partir de que el adversario deja de ser Irán. ¿Por qué? Porque en Irán, como usted sabe, son musulmanes chiitas y el movimiento Al-Qaeda, el movimiento Talibán, que son sunitas, atacaba duramente a los chiitas. Y entonces, paradójicamente, le estoy hablando de la década del 90 del siglo pasado, Irán pasaba a ser un aliado de hecho de Occidente, porque tanto Occidente como Irán necesitaban la caída del movimiento talibán. Sin embargo, la República Argentina siguió atada a esa línea de investigación. Ningún presidente desde el año 94 hasta ahora cambió la línea de investigación. ¿Qué es lo que dice, según New York Times, el informe de Mossad? Que no se ha hecho público, Marina. Es un informe interno del gobierno de Israel. Aparentemente las cuestiones que dice son, primero, no está la República Islámica de Irán directamente involucrada en los atentados en la Argentina. Eso va de la mano de lo que las certezas que uno tiene a mano pueden sostenerse. Marina, el dato más duro en contra de Irán en el expediente de la AMIA es el famoso testigo C, que dice que le dijeron, es amigo del hijo de un ministro del entonces presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, que dijo que le dijeron que en una reunión de gabinete en 1993 en la ciudad de Mashhad, que está al este de Irán, se tomó la decisión de atacar a la Argentina. Es el único vínculo que en la causa AMIA se establece en contra de Teherán. Pero sin embargo, Marina, yo le podría asegurar, y no tenemos tiempo ahora, pero yo le puedo asegurar que en cambio la llamada pista siria, a donde si quiere podemos meter el elemento que dice el Mossad del partido político libanés Hezbollah, el partido de Dios, que está directamente vinculado a la dictadura siria y financiado por la República Islámica de Irán. Concretamente, ¿qué dice el Mossad? Primero, que no se puede probar que la República Islámica de Irán haya participado directamente. Segundo, que no habrían participado contactos argentinos. Yo ahí abro un signo de pregunta, porque en cambio hay vínculos del menemismo, de la policía de la provincia de Buenos Aires, claro, y la protección del propio Duhalde, que permiten pensar en el empresario menemista Nasib Habib, sirio, y que él habría participado directamente en la explosión. Tercero, dice el Mossad que los explosivos habrían entrado a la Argentina en botellas de champú y cajas de bombones en vuelos comerciales. Eso también me permito ponerlo en duda, Marina, porque está casi probado que el explosivo que se utilizó fue amonal, aparentemente 450 kilogramos, que fueron vendidos en el mes de noviembre de 1993 por fabricaciones militares, precisamente a la empresa constructora del sirio Nasib Habib, que se llamaba Empresa Santa Rita. Eso habría estado dentro del AMIA y habría sido hecho explotar por el procedimiento de simpatía con un explosivo convencional en un contenedor de la empresa Santa Rita enfrente del AMIA. De todas maneras, Marina, qué triste que 28 años después sigan apareciendo respuestas en cuotas. Mientras tanto, 85 muertos nos siguen golpeando la justicia, golpeando la conciencia y reclamando justicia. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un gusto, como cada semana. El gusto es mío. Tengan ustedes una hermosa semana. Un fuerte abrazo.